Señoras y señores, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. Bienvenidos a esta segunda temporada. Y vaya que pasó mucho entre una temporada y otra. Peor que las de Netflix, peor que las de HBO, porque pasaron cerca de tres años para que pudiéramos retomar este podcast de la esquina, donde hablamos de box, lucha libre y artes marciales mixtas. Pero los últimos meses, a través de RG La Deportiva, donde tenemos el programa de radio. Y en otros espacios he mencionado varias ocasiones el tema de cómo los deportes se llegan a, a mafiar. Que cómo hay una mafia. Y recuerdo perfectamente hace tiempo que él me dijo, Robert, es que los promotores siempre ponen a sus favoritos. Le pagan más a sus favoritos. Las luchas estelares... Siempre son con sus amigos. Y resulta que los que tienen más cuadro y más carteles son porque pues ahí andan lamiéndole el zapato a otro. Dijo, la lucha libre es una mafia. Pero yo la quiero controlar. Y le dije, no, ahora resulta que eres mafioso. Y se quedó con ese nombre. Así que bienvenido. Mafioso, el líder de la mafia de la lucha libre. Muchísimas ¿Cómo estás? gracias, Roberto. Creo que no se te ha olvidado las palabras que te dije hace no. años atrás. Me da gusto y soy tu padrino. Es, es, es tu padre. Primer episodio de esta segunda temporada del podcast La Esquina. Han pasado muchos años. Muchos años, pero me da gusto que puedas visitarnos. Gracias por ser el padrino. Gracias a ustedes. Eh, y la realidad es que quise invitarte por un crecimiento que he visto de una forma increíble. Porque conozco historias de tu vida, porque te conozco hace ¿qué, 10, 12 años más o menos. Yo creo que más. Más. Casi, casi del inicio de mis carreras. Casi, casi. ¿Cuánto llevas ya de luchador? Mm, al año pasado decían que eran 15, pero hablando con personas ya de la vieja guardia, llevo 17. 17 años de luchador. 17 años. Platiqué con, con Tigre Universitario, que uh -huh. él se acuerda de mí. Y dice, yo tengo 15 años sin la máscara y tú ya andabas. Tigre tiene 15 años sin la máscara. Entonces yo tengo dos años atrás. Ok. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo? A ver, primero dime. ¿Cómo llegas a la lucha libre, mafias? Llego a la lucha libre por una pasión, una locura mía interna de niño que ya lo traigo. O sea, no nazco ser un luchador, pero ya lo traigo el chip desde muy chiquito porque me decían que estaba loquito. ¿eh? Dame, tú estás loco andas dando maromas y vueltas. y <laughs> La típica de todos, ¿verdad? A ver el... el las películas, de Huracán Ramírez, El Santo y Las Momias, que me daban miedo. Pero se me metió el chip ese. Ok. Ya, pum, salí, empiezo a brincar como loco, a quebrar camas, porque daba patadas voladoras y me aventaba unos mortales mal hechos. En la cama. En la cama, quebrando las maderas. Siempre he creído que en México no hay niño que no haya jugado lucha libre en su casa. Bueno, yo soy uno que sí jugué. Por eso, ¿sí? todos, ¿todos sí? alguna ¿todos, vez todos? hemos jugado, ¿todos? niño, niña... Siempre me jugado lucha libre en la casa. Sí, y pero yo me lo quise traer y lo traigo y ahí empezó mi historia. Ahí empezó. ¿Cuántos años tenías? Tenía, yo creo que recuerdo, cinco o seis años. ¿Y tu primer acercamiento cuál fue? Un primo mío. Ok. Rey Demonio Segundo. ¿Qué es de los Valdés? No. Es, es... es externo. Ok. Rey Demonio Primero Rey... Rey Demonio uh -huh. era David Valdés. Correcto. Entonces, Rey Demonio Segundo es mi primo, se llama José Alonso. Ok. Él fue el primero, el segundo fue la carroña por parte de un familiar. Sí. Era externo a la familia, pero era parte de la eh, primo lejano, la carroña de la vieja guardia también. Creo que alguna vez lo llegué sí, a escuchar. Sí, fue muy inventado, muy famoso. Así es. Con la señora Lila. Con la señora, claro que lo conozco. Sí. Por supuesto que sé quién es. Aquí, ¿no? Y fue de donde se me metió la cosquilla. ¿Ok? De hecho, yo miraba cómo ellos, una, una... o sea, unas fotografías blanco y negro. <laughs> sí. Que yo miraba, yo me emocionaba ver las fotografías y para mí era un gusto ver eso. O sea, siempre me ha gustado el reflector, siempre me ha gustado como que me llena un espacio, un vacío que, que con la lucha lo estoy llenando. Okay. Y es donde lo estoy sacando en el cuadrilátero. O sea, me gustan los reflectores. Uh -huh. El show. El show. ¿no? Me gusta ser, actualmente ese soy yo, el personaje soy yo. Uh -huh. Pero sé dónde gritar y sé dónde no gritar, sé comportarme porque el personaje no me lo puedo llevar 24 horas a la calle. Correcto. Entonces, ahí nace el pequeño que le gusta la lucha libre. Voy a los 12 años, mm. todo el tiempo desde chico, karate, que es lo que usaba mucho. Ok, órale. Karate, box. Desde muy chico, mi madre me metió lo que son preparaciones de deportes extremos. ¿Por qué me mete a los deportes extremos? Porque era el único de la familia. En su momento era el único hombre. ¿Ok? El bullying estaba a todo lo que da. ¿Tien, pero tienen, tienes hermanos o hermanas? Sí, sí, tengo tres más. Tres dos, más. Dos mujeres. Hermanas. Sí, dos hermanas y un hermano. Ok. Entonces yo soy el, casi era el sandwich. Como yo era el más pequeño, rodeado de mujeres, era el del bullying de afuera de la de la camaradilla de, de los, todos los morritos de la calle. <laughs> Y siempre era el bullying conmigo. Y las que me defendían eran ellas. Pero, ¿de, de bullying por qué? Porque antes era normal. No, 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 entiendo. Pero, de, ¿en qué te hacían bullying? Era gordito yo. ¿Eras gordito? Era gordito. Ok. Cachetón, pelo de cazuela. Ok. O sea, estaba okay. extraño, cabrón. <risa> <risa> estaba raro. Para, para mí, era. de cuenta que yo, que yo me quería la ficha amarilla de parchís, de eso así, el pelo de. Ok, ok. La ficha amarilla, la ficha azul y esas chingaderas este pero era el bullying de muchos niños claro. y como yo estaba muy aniñadito con mis hermanas y mi mamá pues no me podía defender, o sea, uh -huh. era más difícil para mí defenderme, me meten a lo que es a los contactos que es karate uh -huh. empiezo a agarrar un poquito más de confianza de, de confianzas, pero no era peleonero o sea, okay. se acuerdo que me faltaba la calle caro. correcto, me faltaba calle tenía escuela pero no sí. calle Sí, a ver, el, el, las artes marciales te ayudan a controlarte. Sí. A decir, aquí tengo que echarme para atrás porque no es ir a confrontar siempre. No, no. Los y maestros. Defender. Los maestros siempre te dicen, esto es, es un deporte Así es. y es para competir, no para pelear. No para pelear. Entonces, como yo estaba hijo de mamá, ¿Mm? pues, pues sí, estoy en lo correcto. No lo usaba ni para pelear en la escuela. Todavía no lo usaba. Ok. Todavía me tenía el temor de pelear y golpearlo. ¿eh? Sí. Bueno, así fui creciendo con, las, con los golpes de contacto. Karate, box, a los 12 años, yo quise entrar a, a entrenar lucha libre. A los 12. Años. A los 12 años. Ok. Me llevan a Coliseo, uh -huh. una arena. Lo, ahí fue la primera arena que yo entré, a Coliseo de Monterrey. Inclusive fue a ver a mi, a mi primo. ¿verdad? Y recuerdo que él luchó en contra de Super Muñeco, fíjate. Órale. Ah, fíjate el que. Sí, 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 sí. sí. O sea, Luchó en contra de Super Muñeco y yo agarrando las bolsitas que en su momento Supermuñeco aventaba. No sé si recuerdas que. Claro, aventaba dulces y bolsitas, y bolsitas. paletas Entonces, y de todo. Una vez sí me dio una bolsita y yo me quedé con la bolsita y ah, más me agradaba este, este, lo que es el ambiente de la lucha libre. Uh -huh. Me empezó a gustar más. Mi primo le gritaba y me saludaba y ese es mi primo. Yo quería que toda la, la, la arena sabía y supiera que él es mi primo. Okay. Ahí fue donde yo me, me empecé a enamorar. a enamorar más de la lucha libre. Pregunté, me dijeron que aquí había una escuela de lucha libre en la uh -huh. Arena Coliseo. Ya fui entre semana y resulta que el que nos daba clases era el señor Sergio, Sergio Romo, que en paz descanse a uh -huh. la crana. En la segunda planta, en el rincón. Allá en, uh -huh. en la parte de arriba. En sí, un cuarto muy chico y es. un cuadro ahí nada más. Y del otro extremo era el box. Entonces yo fui, pregunté y me quise meter. Primero me metí al box, okay. otra vez. Y después del box, cuando nos, nos tienen motivación de ejercicio arriba, uh -huh. condición, nos encontramos a los luchadores arriba, corriendo. ¿En las gradas? En las gradas, lo, lo típico. El, la, el típico escena de lucha libre. Sí, 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 Entrenan sí. corriendo sobre la arena. Era el calentamiento. Y cuando íbamos corriendo, los del box decían, no se quiten. Porque ahí vienen los luchadores. Y yo creo que los luchadores estaban igual. Uh -huh. No se quiten porque ahí vienen los boxeadores. <laughs> era una ventadera. Ok. No, o sea, los, queríamos imponer los dos estilos. Oh, y chocábamos arriba. Quítate. Y ah, nomás. No era, se quitaban. O sea, no, era, no, era como Troya. Sí, sí. No se quiten. Y no se quiten y era como Troya. Y a ver quién se quita. Y ellos también, yo creo, traen el mismo chip. No okay. se quiten. Total, nos quitábamos los débiles, se quitaban los débiles también, ¿verdad? Ah, sí, se quitaba. Sí, sí, pues, se, nos sí, confrontábamos, ¿no? accidente. Sí, pero sí, ah, quítate. Me di cuenta que los muchachos de la lucha libre tenían más poder, estaban más fuertes, los miraba más impresionantes uh -huh. que los boxeadores. Los, los boxeadores normalmente el prototipo es muy delgado. Claro. Me incliné y me metí a la lucha libre. Ok. Ya fue cuando ahí empezamos a entrenar. Empecé a conocer, ahí conocí a Romo. ¿Al, al, Sergio Romo a, al, al chavo, al, al hijo. Él no se acuerda, yo creo que eran mis pininos. Yo mm -hmm. sí me acuerdo de él, me acuerdo de del Darkman. Ay, no me acuerdo. Sí, 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 eran muchos muchachos de la vieja guardia, Robocop. Claro, Robocop, sí. A muchos señores ahí conocí, pero me retiro. Okay. Me retiro de la lucha libre porque me dio miedo. o cuando... qué? Okay. No, me dio miedo cuando me dijeron, ya vas a presentar el examen. Ah, para sacar la licencia. Para sacar la licencia. Ok. Y como ya estaba rodeado ahí de luchadores profesionales, decían, no sabes ni en la que te vas a meter. ¿eh? ¿Quién más entrenaba, por ejemplo, el recién llegado como tú? ¿O eras.? Que yo me acuerdo ahorita de mi camada. ¿O alguien que estuviera entrenando a la par contigo que haya llegado prácticamente igual que tú? ¿O Man, en yo, tú eras el que estaba no ahí nuevo? De los que yo me acuerdo. De... No, éramos muchos, pero no, no sé qué quedaron de ellos. Ok. Yo, cuando yo llegué, ya estaban luchando los que te estoy sí, diciendo. Sí, 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 sí pero de lo que de los de la camada mía de a nadie, nadie 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 llegó. Este, me dicen, "¿Vas a presentar?" Y los demás el bullying siempre, el, uh -huh. a lo desconocido, el miedo, está cabrón. No sabes ni lo que te vas a meter, cabrón. Me dio miedo y ya no fui al examen. Y me desap... O sea estuviste <laughs> entrenando y no presentaste. No, no, no presenté. <laughs> Estuve entrenando y el miedo me volvió a sacar nuevamente de la lucha libre. Fíjate. Los miedos siempre me han limitado en veces. Los miedos te han limitado. Los miedos me han limitado y los he trabajado y los he enfrentado y es... he luchado con todo el. En todo el día hay un miedo. Uh -huh, uh -huh. Bueno, cometes un accidente, que cometes algo, pero pues entonces has luchado y he luchado por los miedos. ¿eh? Bueno, el miedo más grande para mí era eso. Ok enfrentarme a lo que no sé, que te van a dar una chingas y que no sabes cómo te van a recibir. Que... Hay un video de Will Smith que me gusta mucho, precisamente. Eh, ese video es del día que él se tira en paracaídas de una avioneta. Uh -huh. Y después de que vive esa experiencia, él dice, tenía todo el miedo del mundo desde que me dijeron que me iba a subir, desde que estaba en la avioneta. Pero ya cuando te avientas, es una de las mejores experiencias que he disfrutado en la vida. Todos tenemos miedo a lo desconocido o a lo sí. que no sabemos. Pero cuando tú brincas esa barrera, disfrutas por completo. Cambia tu expectativa. Se si abre el panorama. Cada vez vences un miedo y cada vez que lo vences, necesitas enfrentarlo. ¿Mm? Porque a lo mejor no es un miedo lo que traes. Enfrentas el miedo, enfrentas el suceso que vas a vivir. Y cuando lo pasas, dices, uy, tanto pedo para nada. Uh -huh. Y eso me ha, llegado, me ha llevado a hacer otra cosa y otra cosa y seguirle dando. O sea, ya los fantasmas atormentadores del pasado ya quedaron atrás y ahorita hacen cosas muy diferentes. No quiero que se pierda el hilo de la plática porque vamos de, 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 de inicio hasta la actualidad, pero quiero tocar esta parte súper importante. Uh -huh. Tú rompiste el miedo con este personaje. Sí, lo empecé uh -huh. con miedo. Fue en el 2020. 2020, plena época de pandemia. Plena época. Y tuviste que romper ese miedo otra vez después de lo que tuvieses que entrenar, 12, 15 años aproximadamente, sí. que son como 20 años después, 25 años después. Rompes ese miedo otra vez. Cuando pierdo la máscara, Roberto, este, dije, me voy a pagar. Pero yo no quería, o sea, dentro de mí decía, me voy a apagar, pero yo no quiero apagarme. Uh -huh. Quiero seguir trabajando, quiero seguir luchando. Empiezo a agarrar el personaje también con miedo porque el público se me vino encima del por qué estoy haciendo un cambio, uh -huh. que no me queda, que no soy yo, que soy el traicionero y que me quitaron la personalidad. Y, o sea, tantas cosas que se hablaron uh -huh. que nomás lo escuchaba y lo dejaba en el aire. No les respondía. Mucha gente se alejó de mí, mucha gente me empezó a ver diferente. Cuando cambias del hijo del mongol Cuando a mafioso. De hijo de mongol a mafioso. A mí las pláticas que me importaban era la personalidad de mongol que me dijo, échale ganas a donde tú vayas. Don Rogelio. Sí. No hay ningún problema lo que tú vayas a hacer, cuentas con mi apoyo. Uh -huh. De ahí para allá, quien me dijera algo de compañero luchador dije. O sea, o sea, no tengo que dar la explicación a cada luchador en cada arena, decirle todos los, los movimientos que estoy haciendo, por qué. O sea, no, no, no. No voy a acabar. Claro. No voy a acabar. Cuando le empiezo a dar idea al personaje, eh, se, se tuvo opción de varios, varios nombres. No sé si tú estás de, uh -huh, te uh -huh, acuerdas uh -huh. en aquella historia. Y se quedó el mafioso. Uh -huh. Pero te enfrentas en otras situaciones. Ejemplo. Era la época que iba saliendo la, 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 inseguridad. la inseguridad en la Correcto. Ciudad. Entonces... Entre que salía y regresaba. Sí, o sea, nos, a lo mejor todavía estamos dentro, ¿verdad? pero uh, ya, ya sabemos vivir con eso. Ya enfrentamos ese ya miedo. Está, ya está normalizado. <laughs> ya lo vemos normal. Entonces, estar con ese nombre, varios promotores me cerraron la puerta. Por el nombre ¿Por te el cerraron nombre? la puerta. Me cerraron la puerta. Sí, claro, a ver, es que vas con ese nombre a. Voy a decir un nombre, ¿no? no a dos, Reynosa, Victoria, lugares así. Me cerraron la puerta por completo y me dijeron: aquí vas a trabajar como hijo de mongol. Ok. Y yo, espérame, pero ponle ahí de perdido bajito El mafioso. Mafioso. No, 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 no. Y tenía que, que quedarme callado en esa etapa. O sea, no podía hacer un cambio. ¿Por qué? Porque yo no. Yo estaba al mando del promotor, yo no uh -huh. mandaba al promotor. Así vas, ¿quieres trabajar? Este es el nombre. Bueno, va. Ok. Y así me pasó en muchos lugares, aunque yo les dijera, es que estoy Con el un cambio. Yo te conozco como hijo de Mongol y me vas a trabajar como hijo de Mongol. ¿Y eran promotores que antes del cambio te hablaban? Sí. Ah, sí, 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 sí existían. Sí, 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 o sea, no era tanto por el personaje. No, no, ellos me hablaban porque era el hijo de Mongol. Era hijo de Mongol. Es más, no voy a decir el nombre del promotor. Porque sé que voy a mover fibras muy sensibles. Uh -huh. Pero un día me encontró en su negocio. Le fui a pedir trabajo. Y me dijo: El día que te quites el nombre mafioso, tienes chamba. <laughs> ¿Por qué? Dice: ¿Por qué ese nombre que andas haciendo ahí, payaseando ahí con ese nombre? Eso no existe Ponte el hijo de mongol. Me dolieron sus palabras. Uh -huh. Porque él no sabe lo que yo estaba tratando de hacer más adelante. Correcto. Él nomás vio lo que él necesitaba, no lo que yo necesitaba. Y estoy de acuerdo, pues es su empresa, es su lugar. Y dije, no, pues ni modo, al uh -huh. fin de cuentas tengo que darme a valer y darme a conocer qué traté de hacer yo. Dije, bueno, Monterrey me está cerrando las puertas. Uh -huh. Afortunadamente para mí llega la pandemia. Correcto. Se cierran las puertas para todos, uh -huh. no fue para mí no fue todos sí, pues sí o sea, pero La lucha me, libre en... antes de pandemia se me cerraron las puertas uh -huh. por el cambio uh -huh. entonces cuando se cerraron las puertas y vi que el único que andaba trabajando era yo uh -huh. dije este soy yo o sea aquí es donde voy a empezar yo ahí empezó mi etapa como hace muchos años volver a empezar en ceros picar piedra Enfrentarme a los nuevos promotores, que fui conociendo nuevos promotores. Es que la camada de promotores ya también cambió. Sí, la camada de promotores cambiaron. Dije, si yo no hubiera hecho el cambio, ¿dónde hubiera quedado? Sí, claro. Me, me metí más al gimnasio porque cuando fue lo de la pandemia, pues se abrió Lucha Time para nosotros. Uh -huh, correcto. Y fue de la manera que pude yo avanzar. Ok. Si yo no hubiera llegado a Lucha Time, uh -huh. me hubiera quedado en mi casa también. Sin eventos. ¿Sin publicidad? ¿Sin proyección? O sea, la pandemia te ayudó. A mí me ayudó bastante. A mí me ayudó bastante. Okay. Bastante como no te imaginas. Yo sí veo lo que me ha ayudado. A lo mejor los compañeros no lo pueden ver, pero yo sí lo veo. Okay. ¿Por qué? Porque a donde he ido, no había ido nunca. Dicen que las oportunidades hay que crearlas cuando hay crisis. Uh -huh. Y que las buenas oportunidades llegan en las crisis. La pandemia fue una crisis. Fue pues una crisis. Así es. Sí, fue, fue una crisis, pero le tuve que sacar provecho a la crisis. Y tú creaste la oportunidad. Sí, yo creé la aquí, oportunidad. De aquí es. Y va para adelante. De aquí es, va para Me adelante. Me decías que el nombre del mafioso te generó conflictos, te cerró puertas. Si hablábamos de ciudades que no es de desconocimiento público, todo lo contrario. Eh, pero te ha tocado también ir a plazas donde el nombre con la gente que está ahí te causa problemas. Una cosa de promotor. Sí, no, no, no. Ya saliéndonos del contexto de la lucha libre, sí he tenido problemas en carreteras. Ok. He tenido. Se puede decir que secuestros se expresa. ¿Sí? Palabras simples, ¿verdad? Vas en carretera, este, nos han detenido gente involucrada en otras cosas ilícitas. Mm -hmm. Afortunadamente me ha tocado solo o acompañado con una persona. Ok. Nunca en manada. Y cuando me detienen, y por pues lo típico, te preguntan a dónde vas, qué andas haciendo, qué vienes a hacer aquí, traes placas de Nuevo León, X, Y, Z. Una, una vez me pasó, yendo a Miguel Alemán, Robert, uh -huh. voy a Miguel Alemán, pasando cerralvo había un retén de esas personas. Ok. Y a lo lejos, a 500 metros, lo, lo vemos, me, a mí me llevaban en un carro. Éramos dos personas, lo vemos y estaban abajo los señores así, unas matracotas originales, no como las que sí, yo traigo sí, sí. aquí. <laughs> de plástico. No, no, es no, 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 es ni plástico, es, 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 ¿cómo se llama el material? Vinil. Es vinil. Vinil, esas es, son es una... Dibujada. Sí sí, 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 sí. Y las miré así grandototas y le digo al chofer: ¿Sabes qué? Regrésate porque allá tienen un retén estos vatos. ¿no? ¿En qué carro andabas? En el negro, un carro negro. Ok, chico. Sí, carro chico, máquina okay. 4, o sea, nada que ver. Y me dijo, me regreso, sí, regresate porque tenían parados unos vehículos a mitad de carretera. De noche. No, era en el día. Ah, las era de Once de la mañana. 11 de la mañana. El evento era a okay. las 4 y nos adelantamos nosotros. Ok. Oye, nos regresamos, cabrón. Y así como regresamos, volteo yo y veo que los señores corren a los carros. Pues, ¿Qué puedes pensar? No, pues que van por ti. No vienen por no, nosotros. Claro. Dale, dale, cabrón, métele la pinche pata. El Pinche carro, no corría. No, a lo mejor sí corría, pero tú sentías que no corría. Al carro que traen ellos, este no corría. No, pues no, no. Y me decía, no. le estoy metiendo toda la pata. Y venían, nos alcanzaron como a los cinco minutos, tres minutos. Y con los estrobos, traían estrobos. Ah. No, era, no era persona de municipio, ni de gobierno. Me queda duda. <laughs> y empezaban a aventar los estrobos y las luces. Me dice, ya no se Pues ya, párate, ¿para que pa huyes? Claro. Chingas. <laughs> entre, entre el miedo y la risa, ¿verdad? Sí, claro. Risa de nervios. Sí, sí, sí. Nos paramos, nos rodean inmediatamente, se bajan y lo típico siempre, amedrentante, bien cabrón. porque huyes, hijo de todo, tal por cual y la chingada? No temblamos, ni lloramos, ni gritamos, más nos quedamos así. Se acerca uno por este lado y uno por allá. ¡Abre la cajuela! Abre la cajuela. Pongo un abrieron. Al abrir, en el carro se le había olvidado, no sé si a bomba o era nada, un tolete de policía. Okay. Okay. Nomás al lo vieron el tolete y dijeron, ¡este vato es policía! No, dije, con esa... Que bueno. para la gente que no lo sabe, de la lucha libre, ellos tienen una agrupación, los mafiosos, los 38 y es bomba, granada, bazooka, bereta Y el mafioso. El líder del mafioso. O sea, son los nombres evidentemente relacionados a eso, ¿no? Bomba, granada, bazooka, vereta. Yo creo les... Y suben con, con sí. tipo chalecos. Eh, antibalas. Antibalas. Y, vestidos de ejército. vestido de ejército, de un 38, de un 30. seguridad. De junto y eso lete. es lo que se encuentra. Sí, se un tolete de policía ahí. Este es policía. Y empiezan a. a... A preguntarme, ¿qué andas haciendo tú? ¿Qué quieres? Y, qué, ah, ah, ah. y le dije, espérame, espérame, espérame. Nervioso. ¿Puedo pala decir palabras? Sí, claro. Sí, eso. Yo estaba bien culiado. Así, literal. ¿Sí te crees? Sí, te crees. Sí. Y luego me dice, ¿por qué huyes? Y le dije, al chile ando bien culiado. <laughs> no tuve otra palabra que decirle, cabrón. Ando bien culiado. <laughs> ¿Por qué? ¿Qué traes que huyes? Le dije, ya es que ya me había pasado esto hace unas semanas atrás y me detuvieron dos horas. Le digo, para el lado de Reynosa. Ah. Me detuvieron dos horas sobre una brecha y en dos horas me dijeron, discúlpanos. Uh -huh. Entonces no quería que me volviera a pasar. Y se quedaron viendo así. Dice, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? No, pues me dedico a la lucha libre. Eh, abren la maleta que estaba en la cajuela. Sacan la pistolita. <laughs> <laughs> y dice el mafioso. Me sacan el mafioso. y Me dicen, ¿quién eres? No, pues soy luchador. ¿A ¿Qué te dije? Tu nombre, nombre, ¿No, nombre. Eh, soy el mafioso. ¿Qué? <laughs> Les hablé con pura verdad, cabrón. Yo sé. ¿sí? Les hablé con pura verdad. Soy el mafioso. No me acuerdo ni todo lo que me estaban diciendo, pero en plan, ya de burlas. O sea, cambió, cambió todo. Cambió todo al decirle que era luchador y que el mafioso. y... Cambió todo, empezaron a reírse. Este vato es el mafioso. <laughs> y hablando hasta por radio, aquí tengo al mafioso detenido. O sea, <laughs> Pero yo no sabía si era para bien o para mal. Sí, o sea, estás ahí casi. Y al compañero que iba conmigo, había un chofer que me llevaba, ¿Mm? también interrogándolo. A él lo bajaron y lo estaban interrogando. Okay. Y él le decía: Pues yo lo llevo a él, él es el luchador. <laughs> es él, es <risa> él. <risa> es él. <laughs> es él. <laughs> me dicen. ¿En qué empresa estás? En AAA o en el Consejo. Claro. Como que el vato conocía Lucha Libre. ¿no? Mm -mm. Le dije: Nosotros salimos en TV Azteca y somos de Lucha Time. Ah, él fue el que dijo: Creo que sí te he visto en el Canal 7. Dice. Ok. O sea, sí lo ven, se trata. Sí, claro, sí, 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 la gente se despierta a echar taquito de barbacoa es a las 9 de la mañana. Y yo creo que hay un día dormido, hombre. Sí, claro. Ah, yo creo que sí te he visto. Dice: Tú traes sombrero, ¿verdad? Le digo, sí. Sí, este vato sale en el canal 7. Ah, Ay. Se me... No, 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 no. Ahí fue donde me puse alegre. Sí, sí, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Ahí está el bolillo que aviento. Quiero un bolillo o me lo como yo para el susto. Sí, me dice, ¿por qué te regresaste? Ya te dije, me culé todo. Le digo, no quería pasarme dos, tres horas en la brecha otra vez ahí preguntando qué ando haciendo y espérate y me preguntaba, a ver tu teléfono, le presté mi teléfono y me dice, no, sacan las fotos porque no le no sabía el teléfono. Uh -huh. Ahí está. A ver, quiero ver todo lo que traes ahí de fotografías. Pues puras fotografías mías, yo soy bien vanidoso, le movías y puras fotos mías, no había nada. <laughs> ni en los grupos habían mandado mugrero ni nada, o sea, que son pornografías, que los grupos de muchos luchadores. No, al mío nada bien, ahí está. Son puras tuyas, dice. Pues son mías. Pues mi teléfono. Pues mi teléfono. No, oh, está bien. A ver, tú, abre los WhatsApp. Ya le enseñé los WhatsApp. Puro luchador. Sí, pues sí. ¿Tu trabajo? Sí, está no, bien. Me dice. No te andes regresando. Dice, porque mínimo sí te hubiéramos sí. llevado unos, unos buenos. Sí. Vos, como los como castigan esos. ellos, ¿no? Dice, unos buenos batazos te hubiéramos puesto, dice. Dice, o si no, si tuviéramos dado unos buenos balazos. Dice, ok. Por huir, no sabemos quién eres, dice. Mm. No, pues yo desconozco su forma de trabajar. Digo. Dice, no lo andes haciendo. Cuando veas, enfréntalo. Fíjate, mm -hmm. todavía me dije, cuando veas esto, enfréntalo. Ok. Le sí, digo, sí, muchas veces me ha pasado, y... pero esta vez quise zafarme. Mm -hmm. Digo, porque nunca yo había ido a Miguel Alemán. Ok. Ha habido en Nuevo Laredo, me había... me había pasado lo mismo, mm -hmm. pero sin problema alguno. Ok. Me había pasado para Ciudad Victoria, pero sin problema alguno. Pero hierro, Miguel alemán, sí me pasó diferente. A Reynosa me pasó donde me detuvieron ahí y dije, no, cabrón, menos de un mes lo mismo. No. Entonces, ¿eso te ha pasado en estas situaciones? Por traer el nombre. Yo. Por traer el nombre del mafioso. Pero también me han pasado cosas buenas que vamos a darle un, un, una vuelta a la moneda con los defensores. O sea, ah, okay. El, con la policía, con el ejército. También no sé si decir o no, pero uh -huh. me preguntan ¿y qué luchador eres? Okay. Porque aunque yo no les diga, abren las maletas y. ¿Eres luchador? Pues sí, sí soy luchador. Pues ven el campeonato que lo trae guardadito y todo. ¿Quién eres? No, pues soy Fulanito de Tal. Y empiezan a hacer memoria y, pues sí, se, sí recuerdan unos y otros no, pero okay. me, siempre me ha tocado que sí identifican el personaje. Por la tele. Por la tele. O sea, la tele te ha funcionado. La tele me ha funcionado y la plataforma de Más Lucha. Ok. De más lucha por IWRG. Ok. Esas dos son las que se han recalcado mucho. ¿La gente aquí en Monterrey también te, te identifica? Sí, la gente de Monterrey me identifica. Ya me identificaban como hijo de mongol. Sí, porque salías en multimedios, porque has salido en sí. Televisa, has salido en más pues lugares. Hago ¿no? el cambio y pues ahora me identifican porque me odiaban. Claro. Entonces, ahora la diferencia. Siempre he estado en el ojo del huracán. Antes de que sigas, tenemos que ir a una pausa. Vamos a hacer una pequeña pausa. Y ahorita vamos a regresar con más. Está el líder de la mafia de la lucha libre, el mafioso. Pausa y regresamos. regreso, qué buenas se ven las aluchas. ¿Ya fuiste a las aluchas? Ya fui. Ah, ah fuiste sí. junto a las aluchas, sí cierto. Andábamos comiendo juntos, sí cierto. Oye, eh, ¿estuviste una temporada fuera de la ciudad? Sí, estuve, me aventé casi una año, ver, pero a, en a, temporadas. Antes, antes de eso, a ver, tú tocaste ahorita algo bien importante de los luchadores, de los cambios, de romper el miedo, de un cambio de personaje, venías de ser el hijo del mongol, que es uno de los nombres consagrados aquí en la ciudad, de los de rudos. La región. Pero aún y eso, ¿cuántos años tienes? ¿De edad? De edad. 45 años. 45. Eso quiere decir que a los 42 tomas la decisión de cambiar, de evolucionar. Y no sé si puedas decir que el éxito llega que a los 42. ¿A los 42? A los 42. Que muchos piensan que el éxito es si no llega a los 30, ya no hay. No, hombre, esto no es, es un mito. Ese es un mito es un, verdad, mito. es un mito. O sea, ¿tú crees que a los 42 tu vida cambió? A Luchísticamente. 40. Luchísticamente. Sí, sí, pero es un mito. Definitivamente es un mito porque he leído biografías de luchadores que empiezan el éxito muy grande también. Ok. Y entonces dije, bueno, ¿por qué yo no? Ok. O sea, ¿por qué yo no? Eh, a mí me va a llegar cuando me tiene que llegar. A lo mejor si hubiera empezado muy joven, no estaba preparado. Uh -huh. Ni físicamente, ni emocionalmente ni luchísticamente. O sea, me tiene que llegar cuando debe llegar y eso te lo dicen muchos maestros. No están preparados todavía muchos luchadores. Este, el dinero no me cambia, la fama tampoco me cambia. Para muchos van a decir qué mamón este vato, pero como me he relacionado con gente diferente en pláticas, pues tengo que adaptarme a, a estas pláticas nuevas que he tenido con compañeros y con gente como ustedes del uh -huh. medio. Entonces, Muchos piensan que porque ando de este lado, eh, en unos estados, ya me olvidé de mucha raza. Uh -huh. Y no es así, simplemente que el tiempo está enfocado en otras partes. Trato de, de irme a la ciudad de México. ¿Cuándo? Cuando me ofrecen la oportunidad de irme, me fui primero tres meses okay. a IWRG, donde ya he contado en, otros, en otras entrevistas que me la pasaba muy bien. Y. 24-7. Era lucha libre. Fíjate, a ver, eso es algo muy bueno. Porque te fuiste tres meses. Al principio fueron tres meses. Ok. Pero Naucalpan nada más tiene luchas jueves y domingos. Jueves y domingos. ¿Qué se hace el resto de los días? Y a qué voy? Yo siempre he creído, y mira que constantemente estoy ahí en medio de cosas en Facebook, que un luchador tiene que invertir en él mismo para conseguir el estrellato inviertes tiempo, inviertes dietas, inviertes ejercicios. Hay un tema mal pagado, definitivamente también empieza a ser mal pagado, conforme vas avanzando, vas creciendo. Es un tema de publicidad, es un tema de todo. Irte tres meses es invertir porque nada más de inicio traes dos luchas a la semana. Tienes que perder para ganar. Tienes que perder para ganar, es invertir. Sí, sí. Mucha gente eh, que estuvo cerca de mí, compañeros luchadores, ¿a qué vas? Uh -huh. ¿Cuánto te van a pagar? Claro. Yo no estaba viendo lo económico. Yo no estaba viendo si me van a pagar o no me van a pagar. Afortunadamente me trataron muy bien. Me pagaban bien. Me mandaban con vuelos. Pero el luchador local quiere ir muy bien pagado cuando ni siquiera es reconocido. Correcto. Entonces, ¿cuándo te van a pagar si ni siquiera te conocen? Uh -huh. Entonces tienes que perder. Para ganar. Yo platicando con compañeros luchadores que ya andan en muchos foráneos, uh -huh. yo les decía, ¿qué estás haciendo? Me decían, estoy perdiendo familia, porque no la veo. Estoy sacrificando mis noches en dormir en autobuses, en aeropuertos. Sí. ¿Estás preparado para eso? Ay, cabrón. Le dije, ¿y ganas bien? Dice, al principio no estaba ganando, chaval, pero ahora estoy ganando. Uh -huh. O sea, siempre te enfocas en el dinero, ¿no te das cuenta? Claro. Claro, es muy importante el dinero. Pero tiene que llegar cuando haces bien las cosas. Llega. En cualquier empresa que vayas, no llegas ganando millonadas. Totalmente. Empiezas desde abajo y te vas a ir ganando tu lugar a base de tu esfuerzo. Correcto. Entonces, yo me fui y con esa mente y le dije, bueno, sí, es cierto, tiene razón, porque ellos están sacrificando y porque yo no me puedo sacrificar. Si no me sacrifico, no voy a llegar. Me voy a quedar aquí en Monterrey y aquí voy así, y aquí soy el Monterrey un tiburón, pero me sacan otra parte y ya no soy un tiburón, soy un pescadito. Así es. Entonces yo me quise ir a la aventura como muchos y sacrificarme. Muchos compañeros sí han ido a la aventura también, pero a lo mejor se van en lugares que no son los correctos. O más bien, tú también haces que sea el correcto. Claro. Porque yo siempre he creído que en cualquier industria te abren la puerta, tú trabajas. Quién te da la exposición o cómo haces que valga la pena eso. Y yo siempre vi que tú con este personaje agarraste las redes. Sí, que a redes. Que es parte de la evolución del, de, de ti como persona y como personaje, hasta como gimnasio, porque tienes el Mongo Gym. Entonces yo vi que tus redes empezaron a crecer y lo que tú hacías lo plasmabas. Es un tema de tú te convertiste en tu propia publicidad. En Nuevo León siempre dicen, no seas luchador de Facebook. Uh -huh. Pero si yo no aplico una publicidad a mis redes sociales como uh -huh. luchador, nadie se va a preocupar por compartir algo mío. Totalmente. Ni la amistad que está cerca de mí en las redes sociales, ni un compañero luchador no. me va a compartir algo. Uh -huh. Entonces dije, yo tengo que compartirme yo solo. Yo uh -huh. tengo que darme publicidad solo. Yo tengo que hacer las cosas solo. Tengo la página de Mongoyim. La página de Hijo de Mongol, la página de Mafioso, el, Facebook, Instagram, ajá. Sí, el Instagram y TikTok. Uh -huh. Cada vez que abrías una red social, no estás preparado, supuestamente no. como luchador, porque eres un luchador de redes, de redes sociales. sociales. Y no es cierto, es una reverenda mentira. Yo veo al doctor Wagner Jr. con sus redes sociales a todo lo que da, y es un grandioso luchador. Hasta con Reina Wagner, porque tiene sí. más de mil seguidores ya. Sí, yo, te, yo veo a Blue Demon, que es un grandioso luchador, y mueve mm. sus redes sociales. Así es. Black Taurus, o sea, a muchas personas que andan tupiendo, así cabrón, mueven sus redes sociales. Dije, así ¿por qué es. yo no la voy a mover? Penta, psycho, pagano. Entonces, ¿me eh, agarro Mamba. de los que no mueven redes sociales o me pesco de los que mueven redes sociales? Correcto, así es. Yo veo. El, ¿Quién está triunfando? Y digo, acá no están triunfando, esto no es el camino correcto. De acuerdo. Acá están triunfando, tengo que hacer esto. Entonces trato de, de hacer la línea que ellos hacen. No igual, pero ahí la llevo, poco a poco, wow. se llega lejos. ¿Como hijo del Mongol, cuántos seguidores tenías? Como hijo de Mongol tenía alrededor de unos 3.500. ¿En un lapso de? De años? 5, 6 años. 6, 7 años. 6, 7 años. ¿Y el mafioso cuántos seguidores tiene? Ahorita tiene 6.500. En Facebook. Eh, seguidores y 4.500, no sé qué. Es. ¿Tienes 10.000 seguidores juntando tus redes sociales? Nomás en esas dos, sí. Más. Increíble. Más aparte de Instagram, tengo otros 5.000. O sea, tienes 15.000. Y 5.000 en TikTok, que le acabo ¡Oh, de abrir. Órale, órale. Y tengo las páginas de Mongoyín, que son cada página de 4.000. Son dos páginas de Mongoyín. Pues, pero como mafioso, creciste más rápido las redes. Sí, empecé a moverle más. No okay. sabía. no Me daba vergüenza subir un video, hombre. Le daba vergüenza. ¿Por el qué dirá el compañero? Pues el compañero no me da de comer. O sea, la <laughs> meta, a mí no, el, el compañero no me da de comer, ni me va a invitar a un evento. No, totalmente. Usted vas a Naucalpan, estás allá, empiezas a crecer tus redes. Por eso la gente se entera que estás allá. Vienen las transmisiones sí. de más lucha, las de Azteca. Y de ahí... Puedo empiezan? ser criticado por eso. ¿Por qué? Porque me voy a otra parte. ¿Qué ando haciendo ya? Para muchos, pero no me interesa, Yo no, a mí no me importa si soy criticado o no. Pero a ver, eh, había un tema que la, la vieja guardia también decía que si tú no llegabas a México no habías triunfado. Sí. ¿Qué pasó con Hechicero? Mitsunori cuando se fue a la naucal, a, a Circuito Revolución. ¿Qué pasó con, con Engendro, ahora conocido como el Terrible, etcétera? Terrible. O sea, todos se fueron para allá y era: si tú no llegas a México, no triunfaste. Y hay una gran diferencia. Ellos sí fueron batallando. Correcto. Porque no había redes sociales. Ahorita lo tenemos más fácil. Uh -huh. Entre comillas. Uh -huh, pero uh -huh. como quiera tienes que demostrar en el cuadrilátero. Totalmente. Las redes sociales son para que tengas publicidad y puedas abarcar a más partes. Eso no quiere decir que seas bueno o malo en el rey. Eso es una cosa. Ahorita, actualmente, tengo medios de comunicación, chicos y grandes, que comparto algo y ellos comparten. Uh -huh. O sea, no nada más comparto yo en mi región. Si yo subo una publicidad, uh -huh. ahorita uno de Torreón está compartiendo una página de lucha libre, está compartiendo eso también uh -huh. mío. Y es chido porque uno ya lo siente, ah, mira, me siguen también ellos y comparten mis publicaciones. Correcto. Abarcas a otras partes donde no llegaba yo. Y este tema surgió después de que vas a Naucalpa. Después de que voy a Naucalpa. Ok. Si no les interesa, no les importa nada. Vámonos. Llego a Naucalpan, me quedo tres meses, sacrifico el tiempo, uh -huh. 24-7. Yo no agarraba el pedo, ni fumaba, ni nada. Yo soy enemigo de eso, todo ese tipo de cosas. Por eso me dicen que soy muy, muy aislado, muy mamón. No soy mamón, simplemente no, no se me da, cabrón. No se me da, dejé de hacerlo y ahorita estoy dedicándome el tiempo a la lucha libre. Ok. Llego, dos eventos, jueves y domingo, eventos de lucha libre. Los demás días era levantarte desayunar, irte al gimnasio que por parte de IWRG hay una alianza entre el gimnasio que está a una cuadra, uh -huh. este el del gimnasio nos patrocina suplementación, okay. o sea teníamos todo. Uh -huh. Ya el que va y no la haces. es ese, es su pedo. Regresas, tu comida lo haces, no pagábamos luz, uh -huh. no pagábamos agua, Hospedad. no pagábamos renta, no había transporte que al gimnasio, que a la arena, o sea no había por qué pagar nada de eso. Uh -huh. Llegabas, comías, descansabas un rato y a las 5 empezaban los entrenamientos. Ibas a las 5, había entrenamientos de Jiu Jitsu, al parecer, no, no recuerdo qué. Ok, sí, Jiu Jitsu. Actua, sí. Okay. Sí. Y luego a las 7 era el entrenamiento con el maestro Terry y para las 9 terminábamos. Ok. Teníamos y una saber. hora, sí, una hora de receso de irte a hacer del baño lo que tú quieras, una proteína y regresabas a las 7 con el maestro Terry. Te aventabas hora y media. Terminabas. ¿Para ¿Cómo recibían los regios? No los quieren. No los, quiero, no. No los Siempre quieren. Siempre ha existido este tema del de regio contra los demás. Sí, y yo sabía que no, no era monedita de oro, más una persona que creen que viene a, a quitarles un lugar. Así es. Cuando realmente no es así, yo fui a aprender. Yo no, yo no fui, ¿no crees que, que Lucha Tal me eligió a mí porque era el mejor? Me eligió yo creo porque siento yo que era el que podía aprender. Uh -huh. Y yo dije, bueno, yo vengo a aprender, yo no vengo a demostrarles que sé. Uh -huh. Porque si llego yo con la idea de que yo sé más, no voy a aprender. Entonces yo vengo con la disposición de aprender porque quiero crecer. Uh -huh. Me costó cansancios, me costó sacrificar la familia que no la miraba y tenemos redes sociales. O sea, es la facilidad que pues, puedes marcar y lo que tú quieras. Pero no es igual, porque terminabas el evento y me iba a costar después de estar alrededor de mucha gente. La arena de Calpan siempre tiene mucha gente. Así es. Me iba a costar y ya estar meditando, viendo, volviendo a ver tu, la función que colaboraste, saber cómo los errores que tuviste, qué te hace falta, qué no te hace falta. Mafioso y estaba me estaba analizando yo. Siempre me analizo en mis eventos. Fueron tres meses. Me trataba de retirar y me detuvieron otras dos semanas más. Me vuelvo a regresar y lo empecé ya en lapsus de 15 días regresar okay. y 15 días irme. Y, y así ha sido la vida del mafioso cuando llegó a México. ¿Por qué me gusta ir a México? Porque verdaderamente vi uh -huh. que sí me catapultó. De acuerdo okay. a la IW, yo llegué a Costa Rica. Lucha Time IW, llegué a Costa Rica. Fuiste a luchar a Costa fui Rica. Rica. Lucha Time IW, fui a, a Guatemala. Or, o sea, de acuerdo. de a, a Centroamérica. Centroamérica. De acuerdo a estas dos plataformas muy importantes, me catapultaron para diferentes partes. Ok. Que fue lo que dije: bueno, esto es lo que estoy buscando, entonces tengo que estar ahí en esas plataformas. Uh -huh. Si yo me salgo de estas plataformas, tengo que buscarme a otras plataformas. Nunca pensaste ir a luchar a Costa Rica. Ni por mi vida. Menos ni Guatemala. Por aquí, ni por la mente. Yo, no, 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 no. Yo. ¿Sabes cómo se me hacía eso? Inalcanzable. Ok. O sea, como hijo el mongol, nunca hubo un acercamiento de algo así. Nada. No, nada. Por más que yo podía hacerle, siempre había una sombra que no me dejaba avanzar. El mismo público ponía esa sombra. Ok. No puedes hacerlo porque él lo hacía mejor. Y yo, ah, caray, aunque yo lo pueda hacer mejor, el público siempre lo va a tener presente. Y yo respeto eso porque en realidad, pues él se ganó su lugar. Uh -huh, Nadie uh -huh. se lo iba a quitar. Entonces, no podía, o sea, yo por más que quería ser, no podía porque el público no te aceptaba. Claro. Entonces, fuiste al extranjero ya. ¿Y recorriste más partes del país? Sí, definitivamente. Me fui a Tijuana. Tijuana. Eh, este... Al auditorio Fausto Guterres, ¿correcto? Al auditorio Fausto. Ese es el, el top allá. ¿no? No, grandísimo. Es un monstruo ese el, pelado, el auditorio. El túnel, cabrón. Uh -huh. Alguien me dijo: el que no ha entrado a este túnel no ha vivido así nada, güey. Así es. Y se siente el túnel una pinche vibración donde vas bajando así. O sea. Así es. Cosas que ni me imaginaba y, ¿Qué chingados ando haciendo acá? <laughs> Ciudad de México, ¿fuiste a Guadalajara? Fui a Guadalajara, fui a Puebla. A Puebla, órale. A, no, le he movido y me he ido a Ciudad Amante, fui a Tampico. Uh -huh. He ido a muchas partes. Y ya en posiciones de. ¿Mafioso? Medio cartel hacia arriba. Sí. Que eso es otra cosa que cambió para bien. Y cobrando. Y cobrando. Y cobrando. Facturando como Shakira. Facturando y cobrando. Los que me decían, no te pagan, sí me pagan. Y si quieren les paso los teléfonos de los promotores para que vean lo que me pagan. Y en aviones también. Y en en autobuses, porque hay unos que no hayan aviones, pero en aviones. Y soy ostentoso porque hay gente que yo sabía quién decía que no me pagaban y les y se los enseñaba a ellos, mira. Y nomás se quedaban viendo como Costa Rica pagan dólares, dólares, ¿no? Sí, en dólares. Costa Rica pagan dólares. Pagan dólares. Y se lo enseñaba a esa persona, mira, y no me pagan. Mira, y me pagan con pollos. <laughs> esa es una gran historia. No es un tabú Entonces, que todo eso traiga. cambió en tres años más. En tres años. En la Naucalpa hubo dos cosas muy buenas, que creo que también fueron importantes, porque un luchador ya no basta solamente con ser bueno. Uh -huh. Tú lo dijiste ahorita, el tema de la publicidad. Y hay que buscar cómo llamar la atención, porque sí. hoy la gente busca más. El nicho de la lucha libre se ha terminado, cada vez quedan menos apasionados a la lucha y estamos construyendo una afición nueva. ¿Cómo traemos a gente que no le gusta la lucha a que le guste la lucha libre? Tú sacaste un día a aventar bolillos a la gente chilanga, porque eso es... Pues mira, eso pues, la gente eso sabe de México... Ya. Un saludo para los que están ahí atrás que son de México. Pero eso es una joya. Te voy a decir por qué. Porque en el fútbol se tiran. Entonces, todo... ¿por qué en la lucha libre no podemos estar con un pique? Y tú llegaste y les pateaste la, la comida. La, la... El, pesebre, patea el pesebre. Mira, al principio del podcast lo ¿Ah? dije que a mí me emocionaba que Super aventaba bolsitas. Sí, ¿tú? yo sé. Y te dije, eso, eso se me metió. A través del tiempo no me di cuenta por qué me gustaba aventar el bolillo. <laughs> Puede ser un inicio. Ok. Lo aviento, la gente se me vino encima, como no te imaginas. Ahí en y en todos lados. Ah, en todos lados. Ahí en todos lados. Y ha habido, <laughs> había promotores que no me vayas a aventar bolillos. Yo tengo que aventar bolillos. Es mi personaje. Sí, yo, yo tengo, tengo que aventar bolillos. Claro. Y los aviento. Y me preocupo por andar comprando bolillos. Claro. Y, y para que sepa la gente, el bolillo lo tengo que comprar pasado, tres días atrás. <laughs> para que duela, para, ¿Para que, que, duela? que esté duro. Sí. <laughs> Una ocasión pasó que en Lucha Time Ajá. me recibieron con bolillos. Sí, yo atacados. estaba ahí, porque iba saliendo. Iba o sea, saliendo. todavía ni hacías tu presentación y la gente ya se estaba aventando recibiendo. los bolillos. Digo, en contra. Lo de los bolillos lo hiciste muy tú. Es algo sí. tuyo. La gente se oye, llévate tres bolillos para aventarle a ese pelado. Y, y se juntaron, no sé, cabrón, pero ¿Sí? me estaban lloviendo bolillos por todo. Lo... Yo no podía aventar. O sea, tú generalmente ves a un americano que llega, Sam Adonis, Jeff Jarrett, eh, ves a cualquiera y avienta tortillas. Si sí, avienta ¿no? avientan tortillas. Lo típico avientan tortillas. Tortilla. El mexicano, le avientas tortilla. Acá fue al chilango, le aventamos bolillo al susto. Todo lo comen Que nosotros con... lo conocemos como pan francés. Pan francés. Allá son bolillos, todos lo quieren comer con. Con pan francés. Con gansitos, con tamales. Todo, 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 todo. No me explico por qué comen. Por eso están así gorditos. Así es. Entonces, ese es el detalle. Y luego, vi que los aventabas autografiados. Lo empezaba a hacer. O sea, firmar, se hizo ya sí. tan, tan popular. Le, puse, le ponía mafioso. Lo aventaba. ¿Y ya no te lo regresaban? No, ya no me lo regresaban. O sea, ya era un... Se quedaban con él. Era un bolillo Era una firma. Era, era un una autografe. firma. Sí. Y había Eso está personas, increíble. Sí. Había personas que sí me lo regresaban. Ok. Porque no eran aficionados al mafioso. Claro. No ah, pasa nada. Pero la gente se acordaba de ti. Y en México la gente lo agarraba y se lo comía también. No te creo. Te lo juro. No te, te creo. Lo juro. No, 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 no. no. Sí, son. Agarraban. y... <laughs> o sea, hay de todo, hay de todo. Pero eso lo hizo el mafioso muy de él. Sí, lo traté de agarrar, lo, lo hice de mí, aunque no soy de México, pero fue lo que vimos. Qué bueno, es, es, eso es increíble. Y es parte de todo lo que ha evolucionado el personaje. Es parte de la evolución, porque al principio salía todo de negro. Sí. Todo de negro. Y luego ya empezó Se a, a cambiar. cambiar. Con el mafioso ahora te he visto hasta luchar con Blue Demon. Sí. Que he he con el hijo del mongol modo. yo no recuerdo... ¿Luchas estelares? ¿Con ¿Al celebridades? nivel de no, Demon? No. No, no, no. Hoy sí. Hoy sí. Y hoy me siento preparado para luchar con cualquier celebridad. ¿Se ha pasado Demon? Ha pasado Demon. Creo que también el, el estar... Porque hubo un tiempo que a, a, empezaron a hacer como tercia ya el espectro. Tú, Enfermero, King Charro, que fueron todos los que se salieron para allá. De aquí de Monterrey. Aunque ellos son de Torreón, pero estaban establecidos ¿Ayer? aquí. Pero creo que el trabajo que había hecho espectro le empezó también... Mi mamá lo llama, le, le termina derramando bendiciones a los demás cuando hacen las cosas bien. Él fue una y era punta de un lanza. un equipo, es correcto. Sí. Porque él fue y pum abrió fue una puertas. punta de lanza, fue atrás Quincharro, uh -huh. enfermero, eh, enfermero. Y y lo fuiste tú, yo. Así es. Y tenía que hacer un trabajo similar o mejor. Es correcto. Sí, un trabajo similar o mejor porque ellos ya habían dejado la huella plasmada. Correcto. Llego y tuve que empezar a aventar, a empujarme. Sí porque todos se me venían abalanzando donde no van a entrar los regios. Correcto. Y tuvimos que aventar la barrera. Así es. El IWRG me dieron oportunidades muy buenas también con gente de allá con el karaoke. ¿Cómo se llama ese? Jedi Karaoke, güey. En una supuestamente lucha de maestros, yo no me siento maestros. ¿Mm? Lucha de maestros. Y luego me ven, me veo yo en el cartel. La chinga, yo no soy maestro. Pero él sí, es un super maestro. Sí, sí, él tiene de la Federación de Lucho libre. Y no cualquiera de de se le pone en contra de él. Es correcto. Y él no con cualquiera se lo va a enfrentar. Así es. Y en verdad salió muy buena lucha. Está en YouTube. Oye, y luego aparte tuvieron no luchas en jaulas, dejaste sin cabellera al Sick Boy allá. Lo traicioné. Ni siquiera pasó en Monterrey, bomba. pero allá hasta una cabellera ganaste. Me tenía muy muy cansado Sick Boy y hasta la fecha. Fuimos dos, sí, hasta la fecha es bien hostigoso no. el pelado. Dos regiomontanos, Roberto, sí. encabezar una Así función es. de domingo en la Ciudad de México mano a mano. ¿Es correcto? Ese es un gran mérito. No había nadie. No, 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 no es lo muy raro el, que pase. El eso. Licenciado Marcos dice: Nunca había estado dos regiomontanos encabezando una cartelera mano a mano. Es correcto. Nunca. Qué bien, para mí esto va a Entonces, Ahí, es todo dar. Ahí conservo el player. Ahorita mencionabas algo bien importante y son dos cosas que creo son del éxito. Pero tengo un mensaje importante. Vamos a ver este mensaje. Si todavía no has comido, la hora que lo estés viendo, vas a comer o vas a cenar. Checa esto. Señoras y señores, atención Monterrey, por fin todo lo que habíamos pedido lo encontramos en un solo lugar. Como ya lo vieron, estamos en las Aluchas Monterrey. Oye, buena comida, buenos precios. Climatizado, con estacionamiento, con un espacio para que los niños se puedan entretener, para convivir en familia y qué mejor que todo ambientado de lucha libre mexicana. Checa nada más esto. Oye, vas llegando. Quiero tener, abrir el apetito con la primera caída. Cuadrilátero. No sabes qué elegir. Prueba de todo. Es la perfecta combinación de 250 gramos de aluchas que ahorita te voy a platicar que son 100 gramos de rudos, tres aluches, papas a la francesa, tres chilitos rellenos de Filadelfia y aros de cebolla acompañados de api y zanahoria. Aparte te vas a encontrar en el menú el Martinete, Nacho Libre, aluches, qué bonitos, los técnicos y los esquites aluchas. Vámonos a la segunda caída Porque ahí vas a encontrar las aluchas Ahora sí te platico Qué son las aluchas, son nuestras salitas Bañadas con la salsa de tu elección Tú eliges con cuántas Puedes, 500 gramos 750 gramos Hay raza que puede con un kilo o hasta Kilo y medio, oye pero Nosotros somos de los rudos, los rudos, los rudos Por eso podemos Darte hasta 200 gramos De nuestros mejores bowls Hechos al momento, bañados con la Salsa de tu elección. Aparte, los cavernarios. Ya te la sabes, los tacos de arrachera nunca van a fallar. Tres tortillas de maíz con 250 gramos de carne, acompañados de cebolla, cilantro y salsa verde cremosa. Súbelos de nivel si tú quieres, agregando costra de queso. ¿Cuáles son las salsas que tenemos? Original, medium hot, la hot, barbecue, tamarindo, naranja y hasta de mango, habanero. La raza también siempre pide hamburguesas, no nada más alitas y bowls. ¿Cómo está el tema de las hamburguesas? Tienes que probar la Tonina Jackson, porque es la tradicional con queso americano cheddar, cebollita caramelizada, tocino, lechuga, tomate, cebolla y nuestro aderezo de la casa. Además, una de las más solicitadas, la Chisco Burger. Una deliciosa combinación de carne de res, queso manchego y americano empanizados, lechuga, tomate con aderezo de la casa y además... No se te olvide probar la Crazy Star, la ketonina o la torta Philly que es una de las más famosas. Si tú eres fit de la racita fit, ven por tu ensalada. ¿Y qué vamos a pedir para los niños? Los aluchitos o los toninitas. Tercera y última caída porque el público lo pidió. Una caída más el postrecito para irnos bien felices de las aluchas. Podemos pedir esta galleta que es una galleta de M&M's. Con nieve adentro. Madre mía, pero qué delicia de galleta. Además, los sneakers. No es el clásico sneaker que tú conoces. Este está relleno de nieve. O puedes pedirte una paletita Dumbo o un sándwich de chocolate con helado de vainilla. Raza. Si no tienes a dónde ir, tienes que conocer este lugar con toda tu familia y con todos tus amigos. A Luchas Monterrey. En pantalla te voy a dejar toda la información. A unos cuantos minutos de paseo de los leones en el área de Cumbres. Acá te esperamos. A Luchas Monterrey. Ya les había dicho, pero qué buenas se ven las aluchas. Las, las alitas, las rudas, las hamburguesas, cortas. Yo también las, las recomiendo. Oh, no, yo, yo sé. El Mafias fue y se andaba aventando dos, tres kilos de alitas. Sí. Para eso es el tema que voy. Te veo, yo veo que te mantienes a dieta. Sí. Entrenas todos los días. Todos los días. Pero me he fijado que llega un punto en que el luchador deja de entrenar lucha libre. Sí. Y solamente se dedica a, a las pesas, a mantenerse en forma. Tú lo haces eso y aparte entrenas lucha libre todos los días. Sí. Te voy que a decir... creo que son de las dos cosas que han hecho que puedas tener estos resultados. Te voy a decir lo que me dijo mi profesor Arcángel. Uh -huh. Una ocasión estaba entrenando con él y yo empecé a, con, a agarrar el ritmo de correr y eso y subirme y entrenar como si fuera la primera vez. Uh -huh. Y me dice, ¿ven? ¿Qué pasó, maestro? Me dice. Tú ya no debes de entrenar igual. Tú debes de entrenar todos los días en este estilo. Y me, me dijo cómo, ¿verdad? En este estilo de entrenamiento. Tú ya no eres para que andes haciendo todo lo que hacen los primeros. Okay. ¿Por qué, profe? Porque tú ya luchas. Dos, tres veces por semana luchas y aparte entrenas todos los días, entonces te vas a desgastar. Uh -huh. Tienes que bajar tu ritmo de entrenar para poder luchar. Ah, ok. Y lo entendí. Entonces bajé mi ritmo de entrenar, pero lo hago todos los días. Pero lo haces todos los días. Todos los días. Y eso es lo que me ha mantenido la condición física. Claro. Pues y si Yo lo tengo, he visto. Si yo tengo unos compromisos importantes, yo corro. Yo salgo a agarrar aire. Cuando voy a México, corro una semana antes, 10 días antes, y todos los días tengo que correr para agarrar condición. Sea lo que voy. Uh -huh. Sea lo que voy. No sabiendo o valiéndome madre, uh -huh. no lo hago. No, no lo haces. No, así eh, Ya así voy como quiera. Yo soy fulanito de tal, no prepárate para enfrentarte. Fíjate se me olvidó tocar este tema eh, pero tanto que han hecho los buscaron del Consejo Mundial. Sí. Los buscaron del Consejo buscaron Mundial. Consejo Mundial. ¿Fuiste creo que tú fuiste de los que un día fueron a la Arena México, no? O tú no fuiste a la Arena no, yo México. No fui. Tú no fuiste. Okay. Hubo varios luchadores, fue Spectro y otros fueron a la Arena México y ahora tú vas a la Coliseo de Guadalajara, que es un tema bastante polémico, no quiero saber la verdad, aunque la sé. Eh, pero no la voy a exhibir porque luego dicen que les tiro. Eh, pero llegan, están ahí, y el que los hayan recibido en el consejo es muy bueno. Ya aparecía en el cartel por una cuestión de oficina, porque así lo voy a llamar, eh, es que no suben, no pero los recibieron muy bien y hacen publicaciones de ustedes. Al punto que voy es que no me interesa por qué no subieron, pero que los buscaron. Sí, eso el... es lo que vale, que los hayan buscado. Afortunadamente nos dieron un trato de estrella. Lo supe. no video de Un trato de, de estrella porque el mismo, una, una persona estrella de un luchador que platiqué con él me dijo: Les dieron el trato de estrella. Eh? Uh -huh, uh -huh. Ah, sí, Hasta el hotel veces. donde los dejaron. El mismo hotel de los luchadores estrella. Supe que le dieron vuelo casi 15 nos días dieron, antes. Nos dieron vuelo, nos pagaron el vuelo, nos pidieron el nombre, la habitación, no la dieron. Todo, todo, todo. Con desayuno incluido. Desayuno incluido, eh, al pendiente ya llegaron, ya van a pasar por ustedes, pasó una camioneta, una suburban por nosotros. Y precisamente cuando nos recogieron a nosotros, venían dos compañeros más luchadores. A ellos los llevaron en el autobús. Ok. Y, y las palabras de ellos fueron de ellos. Normalmente nos decimos parejita, ¿verdad? Mm -hmm. Oye, parejita, qué bien los recibieron. Lo sentí como condolo. Claro. ¿Por qué, pareja? Pues nos están tratando como estrellas. Mira, nosotros nos mandaron en autobús. ¿Qué le digo? Claro. No, pues no sé. A nosotros se nos ustedes en avión y todavía pasaron por ustedes y. Ah. Dice, no, dice, es que están haciendo bastante ruido. Sí, te dijeron. Sí, están haciendo bueno. bastante ruido, dice. Y yo dije, okay. en realidad sí, porque yo no sabía ni que iban ahí. Uh -huh. No sabían ni que iban ellos en la lucha. Es que todo el mundo habló de esa llegada de sí. tuya, del espectro, de meepi. Todo se cargó bastante también porque tanto espectro como mafioso habíamos estado en empresas trabajando en contra de esa misma empresa y saltó la bomba. Sol, Correcto. Se, se soltó. Y por qué él estuvo en en AAA una lucha una semana antes y aquel también y, y se estalló. Sí, porque creo que habían luchado en Tampico. Tú habías También luchado en Tampico en con Tampico, gente de AAA, ¿no? De AAA y Especto estaba, no sé si... Sí, había luchado con si Psycho, vana, con no Murder, sí, así es. Entonces la gente y el morbo, porque ellos sí han podido luchar y, y van para allá. Y no Aquí sabemos en Monterrey el... hemos hecho activaciones de show center con AAA. Sí. Entonces había fotos donde aparecía el logo AAA. Y llegamos ahí al Consejo Mundial, nos dieron una suite bonita, la suite hermosa, así bien En la arena. Una suite en el hotel. Ah, en el hotel. Eh, sí. Haz de cuenta que era una casa. Ok, órale. Una casa, sala, comedor, tres, cada quien su cuarto y todo muy bien. Era una sala, era una, era una recámara cada quien, grandísimo. Este, ya nos llevan a almorzar, regresamos, a al ratito vienen a unos podcasts, a qué rato van a hacer, o sea, nos dieron toda la, la actividad que íbamos a tener. Ya sabíamos que habían cambiado el cartel. Desde un día antes. Desde una noche antes, sabíamos que habían cambiado el cartel pero la persona que es la secretaria del Consejo mm. Mundial dijo, "Ustedes aquí los esperamos como Ah, pues todavía estamos dentro de sus planes. De sus planes. Y sí, llegamos y ya nos atendió la directiva de ahí, ya nos explicó el procedimiento y todo y nos hicieron sesión de fotografías, grabaron, los subieron a sus redes. Sí. ¿Sabes por qué? Pláticas de vestidores. Cuando sale la lucha donde vamos a estar nosotros, empiezan a escribir las redes sociales ahí. Ahí estaban, pero no subieron. Ahí estaban. Bueno, ¿Y qué pasó con estos luchadores, los regiomontanos? Y empiezan a subir todos los. Porque ustedes habían publicado que estaban estábamos ahí. Claro. Exacto. Empieza la gente a aventar grilla, y la directiva le dice a la de prensa, a la que maneja la publicidad, uh -huh. sube las fotografías de ellos para que sepan que aquí están. Y en, en ese mismo lapso que estaba la lucha, subieron las fotografías de música. Sí, es en las redes sociales. Es correcto. Así es. Y ahí fue donde calmaron. Ok. Pero me da gusto que el Consejo los buscó, que yo creo que en algún punto se iban a llegar. Ojalá que sea así. Es Ojalá cuestión de que se terminan quede, arreglando bien, ya. Es difícil, el contrato, uh -huh. Lucha Time, el contrato nosotros, el contrato Consejo Mundial, hay que cuadrarse bastante porque... Porque tiene sus formas y modos. Sí. Estamos de acuerdo, al principio de la temporada de Lucha Time muchos uh -huh. firmamos contratos Así es. que nos están resultando y nos están dando frutos los, uh -huh. los contratos que firmamos. <laughs> los que se fueron <laughs> pues no. Los que se fueron pues que Dios los bendiga, ¿verdad? Entonces yo no puedo firmar porque muchos me dicen, ¿por qué no puedes firmar con consejo? Porque yo no puedo firmar. Uh -huh, uh -huh. Yo tengo una firma acá y yo soy leal. Yo firmé aquí y aquí estoy. Uh -huh. entonces mi representante de lucha también es el que tiene que llegar a un acuerdo siempre y cuando nos interese a nosotros, aunque a nosotros nos interese uh -huh. pero tiene que haber un acuerdo entre ellos. Y la otra que te iba a decir que es un conjunto de cosas que has hecho para que llegue todo esto la disciplina acabas de decir, la explicación perfecta del ser leal eh, del entrenar del estar a dieta pero Hace rato dijiste, muchos dicen que soy mamilas porque no me gusta andar en la fiesta. Uh -huh. porque, y me dijiste, a mí no me gusta eso andar tomando. Sé que una vez recaíste, o más bien, no recaíste, caíste, porque no fue reincidencia. No. Fue un tema de que caíste en un tema, ¿se puede decir que es alcoholismo? Sí. Sí, sí, sí fue alcoholismo. Fue alcoholismo. ¿Por Alcoholismo y dependencia. ¿Cómo? <laughs> alcoholismo, eh, estamos hablando, eras. Borracho. Correcto. Dependencia, ¿a quién? Dependencia a la mujer. Ok. O sea, normalmente eh, cuando traes problemas uh -huh. en la vida conyugal, recaes en el alcohol, por una u otra, otra cosa, o sea, ¡Ah, jajaja, y te olvidas porque peleaste, porque te corrieron, entonces hay una dependencia emocional hacia, hacia la persona con la okay. que has vivido yeah. muchísimo tiempo y recaes en el, recaes más fuerte, ¿verdad? Ok. Y te, te vas por ahí. Yo estuve alrededor de 10 de años, cabrón, Manejando en un perfil que nadie sabía. Y tenía que luchar atrás de bambalinas. Luchar todavía con el tema del alcoholismo. 10 años. 10 años. Madre mía, 10 o sea, años, años con eso. Con eso. Donde la fiesta está ahí, a todo lo que da. Y yo no poder ni quererlo decir porque soy un anónimo, uh -huh. entonces solamente no quiero, ok no quiero y para evitarme yo recaer a la, al alcoholismo, porque sé que el alcohol me lleva a otra parte y me lleva a la droga y me lleva a otro y, y me va a extender va el tema bien cabrón, entonces evitaba yo al, me alejo de los compañeros, me alejo de amistades y prefiero huir, okay. porque sé que soy débil para eso, sé que uh -huh. voy a caer, sé que voy a empezar Sé que voy a agarrar el pedo, sé que voy a ser más mamón de lo que soy, sé que puedo lastimar a un compañero si me subo en el estado de ebrio y medito muchas cosas. Ok. Me aventé 10 años también en centros en centros de rehabilitación, llevando mi experiencia propia a jóvenes. Ok. A jóvenes, llevándole mi experiencia propia del alcoholismo y pues nadie lo sabía. Más a tú eres el único que lo dice. ¿Y, nos está diciendo, y, y cómo saliste de esto? Me metí a centros de rehabilitación, okay. llegué a grupos de AA, a, a juntas de terapia, lo hice también en mmm, fui anexos, pero nunca fui anexado, solamente daba exposición okay. de mi catarsis y fue del modo que pude salir de eso. O sea, de esa forma saliste. De esa ¿Cuánto forma? tiempo tienes limpio? Diez años, ya voy para once. ¿O sea, vas para once? Nada de alcohol. No, ni nada, me puedes claro. invitar y, no, O sea, ya, ya es un tema sanado. Sanado, o sea, claro que me puede gustar, pero. Sí, a ver, pero ya no recae no, sobre ese no, tema. No, eso ya pasó a tercer término. ¿Qué fue lo que te salvó, Mafias? La lucha libre. La lucha libre. La lucha libre me salvó. Al principio de la historia de, de estar dentro del alcoholismo, me alejé de la lucha como un año. Me acuerdo. Me alejé de la lucha un año, año y medio. Además, estabas más, estabas más, más pasadito de peso en esa sí, época. Sí, sí, estaba, estaba lleno de alcohol. Estabas lleno de alcohol. Esa era la razón. Lleno de alcohol. Yo me acuerdo que te veía en la Coliseo. Sí, lleno de alcohol. Este, me alejé de la lucha libre, donde sí estaba muy metido en, los, en las agrupaciones. Dos, tres años, fíjate, no fue un año. Mm. Fueron como dos, tres años bien metidos, así, bien. Con un problema severamente muy grave emocional, donde yo no podía. O sea, yo salía y. Y yo quería cotorrear, yo quería fiesta, no, yo quería fiesta, yo no quería estar entre todos ahí nomás viéndome la cara, además yo decía, si voy a un convivio y no hay una botella de alcohol, no es convivio. Sí, te creo. Yo tengo que hacer la punta y qué onda, y ahí va el 10 para el cartón y, y súbele que se oiga y que el vecino sepa que hay peda. Uh -huh. Como buen regio. Como buen regio. Y si voy a hacer cerveza, lo fijo esa la charla con mm. un chingo de alcohol y la, y la carne asada, apágala con chévere. Y, y, todo era y todo cheve. tiene que involucrarme en la cerveza. Increíble. Entonces, pero pasaba los límites. Okay. Entonces, no, no, no. Ahorita, afortunadamente, ya no quiero saber de ¿Y eso. ¿Y la lucha te fue.? Y... La lucha me fue cambiando el chip. Ok. Me fue cambiando el chip. Más entregó la lucha. Más se entregó a la lucha, más al deporte. ¿Hubo compañeros que te ayudaron? Mm, a no ofrecerme. ¿A no ofrecer? A no ofrecer. Ok. O sea, sí si hubo un tema des... de sí, que. Sí, sí. O sí sea, si hubo un compañerismo ahí. Muy contados. Casi nadie sabía que estaba yo luchando okay. con el halcón. Y yo le decía, compa, no me ofrezcas, güey. Si me aprecias, no me ofrezcas. Ok. Ellos no entienden por qué, porque ellos, ellos están bien, el que estaba mal era yo. Uh -huh. Hay gente que modera su forma de beber. Y si no lo sabían menos, sí, evidentemente. No, pues, evidentemente ellos, ellos, ellos están bien porque ellos lo hacen esporádicamente, yo no. Es. Yo, yo lo quería usar hasta para luchar, cabrón. Entonces no era lo correcto para mí, ni para la familia, ni para mis seres queridos, ni para mis compañeros, ni para nadie. Totalmente. ¿Y por qué le tiras frutos? Eh, así es. Y la última que, que creo que ha funcionado muchísimo en estos tres años es que te convertiste en el 2022 en uno de los famosos campeones de cartón. Del cartón car es carteones. Ca <laughs> carteones, eh, ándale, <laughs> es correcto. Porque el año pasado, Lucha Time en un tema. Pues la verdad es que empezó como un tema político. Eh, Sacaron unos, unos campeonatos de cartón desechables, no, no son desechables, son orgánicos, eh, esa es la palabra, eh, eh, reciclados, de papel reciclado, para apoyar este tema ecológico en la ciudadanía. Y crean los primeros campeonatos de cartón en toda la industria de la lucha libre, no, hombre, criticadísimos. Pero criticadísimos por todos lados. Hoy mínimo he visto siete ciudades. Costa Rica tiene. Costa Rica tiene. Estados Unidos Estados ya Unidos tiene. tiene. Y después de que esto surgió y ahora más de siete ciudades, más de diez Pero promotores. La, la pregunta es Roberto, ¿qué tiene? Esto? Criticó. Pues toda la raza, la, la raza trae el tema de A criticar. Ver. Este valor. Pero tú le has dado el sí, valor. Este se lo da al luchador. Correcto. Y, a, y cuando yo ya no lo tenga, cuando ya me lo gane, le, el otro luchador le va a dar valor. Aquí claro, va claro, va claro. va hay campeonatos que de oro y que me costaron 800 mil dólares y que lo que se mandó a ser y en Estados Unidos y todo... Pero que no está rumbado. Sí. Está rumbado, ahí se está empolvando. Este es un campeonato de cartón y tú esta lo sacas. parte de adentro es cartón pero está relleno no sé qué chingados trae aquí y este es cuero okay. vinil sí porque se siente como bien. muchos como muchos campeonatos claro, cuero es el vinil. correcto entonces lo ganaste en una eliminatoria antes de que acabara el año pasado sé que por ahí tienes el reto de epidemias del espectro de delta será mucho cartón Robert pero mira tengo medio año con él ya tienes medio año con él y está, ahí está. bien cuidado hay gente que tiene grandes campeonatos y los traen muy destruidos es correcto no les da valor Así no es. lo quieren yo quiero mi campeonato porque me ha costado bueno, prácticamente vamos empezando el 2023 qué esperamos del mafioso este año vienen bastantes cosas muy buenas muchos proyectos cambios definitivamente este pues ahí no hay cosas que no puedo decir Roberto Tí la sombra no. total la gente por eso me conoce me encanta <laughs> decir lo que no podemos decir no, la gente tiene la piel muy sensible aquí en Monterrey. <laughs> Eso sí. Piel delgadita. Son piel delgadita aquí sí, en Monterrey. No están preparados para estas pláticas. No, definitivamente. Son pocas las personas que quieren hacer los cambios. Así es. Pocas las personas que quieren salir de un espacio. Yo tuve que regresar a Monterrey. Yo soy de Monterrey. Ok. Tuve que regresar a Monterrey y demostrar realmente que el mafioso existe. ¿Qué le dice a la gente 2023? ¿Qué pueden esperar? ¿Dónde te pueden buscar? Mis redes sociales, eh, fanpage, El Mafioso, Instagram Mafioso, todo lo que diga Mafioso. Ahí estamos. Oye, te he visto en bastantes lugares. Te vi en el podcast de Buen César en Guadalajara. Sí. Te vi en Zona de Desmadre, que así de se llama, con Mike, con Mike Salazar. Con Mike Salazar. Y luego te vi en otro podcast también con, con un chau, creo que no es de aquí. Te, te he visto como en tres, cuatro podcasts y programas. Y, y vienen y de más. Todo. Y vienen más. Vienen más. Ahí está o sea, la O te he visto haciendo un trabajo para ti, para, para tu mí. personaje, por todos lados. Soy un ejemplo a seguir a muchos luchadores. Así es. Si ellos lo ven como un ejemplo a seguir acércate y podemos platicar cómo le puedes hacer. Yo he batallado un chingo, vas a batallar. Vas a batallar. Vas a batallar. Mafias, muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias a ti. Hi, Qué gusto verte. <risa> <risa> el que eres el padrino del podcast. Gracias, Mafias. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Señoras y señores, atención Monterrey por fin todo lo que habíamos pedido lo encontramos en un solo lugar. Como ya lo vieron, estamos en las Aluchas Monterrey. Oye, buena comida, buenos precios, climatizado, con estacionamiento, con un espacio para que los niños se puedan entretener, para convivir en familia y qué mejor que todo ambientado de lucha libre mexicana. Checa nada más esto. Oye, vas llegando. Quiero tener, abrir el apetito con la primera caída. Cuadrilátero, no sabes qué elegir, prueba de todo. Es la perfecta combinación de 250 gramos de aluchas que ahorita te voy a platicar, que son 100 gramos de rudos, 3 aluches, papas a la francesa, 3 chilitos rellenos de Filadelfia y aros de cebolla acompañados de api y zanahoria. Aparte te vas a encontrar en el menú el martinete Nacho Libre, aluches, qué bonitos, los técnicos y los esquites a luchas. Vámonos a la segunda caída, porque ahí vas a encontrar las saluchas. Ahora sí te platico qué son las saluchas, son nuestras salitas bañadas con la salsa de tu elección. Tú eliges con cuántas puedes: 500 gramos, 750 gramos. Hay raza que puede con un kilo o hasta kilo y medio. Oye, pero nosotros somos de los rudos, los rudos, los rudos. Por eso podemos darte hasta 200 gramos de nuestros mejores bowls hechos al momento, bañados con la salsa de tu elección. Aparte los cavernarios, ya te la sabes, los tacos de arrachera nunca van a fallar. Tres tortillas de maíz con 250 gramos de carne acompañados de cebolla, cilantro y salsa verde cremosa. Súbelos de nivel si tú quieres, agregando costra de queso. ¿Cuáles son las salsas que tenemos? Original, medium hot, la hot, barbecue, tamarindo, naranja y hasta de mango, habanero. La raza también siempre pide hamburguesas, no nada más salitas y boneless. ¿Cómo está el tema de las hamburguesas? Tienes que probar la Tonina Jackson, porque es la tradicional con queso americano cheddar, cebollita caramelizada, tocino, lechuga, tomate, cebolla y nuestro aderezo de la casa. Además... Una de las más solicitadas, la Chisco Burger, una deliciosa combinación de carne de res, queso manchego y americano empanizados, lechuga, tomate, con aderezo de la casa, y además no se te olvide probar la Crazy Star, la ketonina o la torta Philly, que es una de las más famosas. Si tú eres Fit de la Racita Fit, ven por tu ensalada. ¿Y qué vamos a pedir para los niños? Los saluchitos o los toninita. Tercera y última. Caída porque el público lo pidió. Una caída más el postrecito. Para irnos bien felices de las saluchas, podemos pedir esta galleta, que es una galleta de M&M's con nieve adentro. Madre mía, pero qué delicia de galleta. Además, los sneakers, no es el clásico sneaker que tú conoces, este está relleno de nieve. O puedes pedirte una paletita de humbo o un sándwich de chocolate con helado de vainilla. Raza, si no tienes a dónde ir, tienes que conocer este lugar con toda tu familia y con todos tus amigos. A Luchas Monterrey, en pantalla te voy a dejar toda la información a unos cuantos minutos de paseo de los leones en el área de Cumbres. Acá te esperamos. A Luchas Monterrey.